Buenos días por la mañana y bienvenidos a este nuevo vlog más. Hoy es fiesta nacional aquí en España, así que lo he aprovechado para levantarme relativamente tarde, desayunar tranquilamente, hacerme un maquillaje, grabaros un get ready with me para el gimnasio, para Instagram. Y ahora me he vestido, obviamente, y me voy de camino al gimnasio. Quiero hacer entreno de piernas, así que también os lo grabaré. Y nada, estoy muy emocionada. Cuando llegue a casa quiero empezar a hacer galletas navideñas, así que también, obviamente, os lo grabaré. Y nada, vamos ya al gimnasio antes de que se nos haga más tarde. Tengo aquí mi preentreno, que lo habéis visto, que por cierto, el conjunto que llevo es de Procis y el preentreno también es de Procis, que sabéis que siempre, siempre, siempre lo uso, me encanta. Tienen un montón de cositas en Procis de alimentación, ropa, que son increíbles. Además, os lo prometo, la calidad de estas mallas y este top es una pasada. Os dejo por aquí arriba un código de descuento que, aparte de descontaros dinero, también os dan regalitos con mi código. Yo creo que puede ser una acción muy chula. Y ahora, con el calendario de Adviento, están haciendo como que si el pedido supera 40 euros puedes llevarte un regalito extra. Y ayer estaban regalando la crema de cacahuete, que para mí es mi favorita, así que no os lo perdáis. Entrar abajo, tenéis el link directo a Procis y con mi código de descuento también apuntado ahí abajo, por si queréis cualquier cosita, pues ahorraros un poquito más de dinero, que nunca viene mal. Así que no me enrollo más y vámonos al gimnasio, que hoy quiero que sea un día muy, muy chulo. A ver si esta tarde puedo irme a patinar sobre hielo, que no sabéis las ganas que tengo. Y eso, así que vamos para allá. Entreno de hoy terminado. La verdad es que ha sido un muy buen entreno. He hecho poquitos ejercicios porque ya os he dicho que estaba tocada de la espalda. Tampoco quería forzarme mucho y hacerme daño y que se me vaya más y no pueda entrenar. Entonces, lo que he hecho ha sido lo que habéis visto: sentadilla, sentadilla con reposo de un segundo y luego subir, que parece que no, pero es como que tiras mucho mejor. A mí me gusta mucho, me lo enseñó mi entrenador, bueno, mi amigo que es entrenador, y yo se lo agradezco en el alma porque es uno de mis ejercicios top, la verdad, me gusta mucho. Luego he hecho peso muerto con mancuernas, que siempre lo hago con barra y con mancuernas, como que siento que activo mucho más el glúteo. Luego he hecho sentadilla búlgara y luego ya he hecho puentes de glúteo, que eso es lo único que no se ha grabado. Y luego he estirado porque no quiero perder mi flexibilidad. Yo hice gimnasia rítmica muchos años y la verdad es que no quiero perderla por nada en el mundo. Y siempre como que intento estirarme un poquito, pero creo que voy a empezar a full a estirarme bien porque quiero recuperarla, no al 100%, pero casi toda, sobre todo en la espalda, que no tengo casi elasticidad en la espalda y era lo que más tenía, así que nada, con esto y un bizcocho, con la tontería, es la 1 de la tarde, así que lo que voy a hacer va a ser llegar a casa. Os quiero grabar para Instagram este peinado porque la verdad es que lo he descubierto hoy y me encanta y os lo quiero enseñar y os lo quiero grabar. Y nada, creo que me haré un tratamiento para el pelo y como tengo que dejarlo actuar, creo que me voy a ir poniendo a hacer la masa de las galletas, que quiero hacer galletas de Navidad, que creo que os lo dije. Entonces me voy a poner a hacer la masa y luego me prepararé algo para comer, que no sé qué me voy a hacer, pero quiero ver qué me hago. Y ya está. Y luego ya por la tarde terminaré de hacer las galletas o por lo menos dejarlas horneadas y eso, para mañana ya hacer la glasa de por encima y decorarlas. Y esta tarde seguramente, lo más seguro, es que nos vayamos a patinar sobre hielo, que no me puede hacer más ilusión. Y el domingo creo que también me voy a patinar sobre hielo. O sea, amo patinar sobre hielo y lo estaría haciendo todos los días de mi vida. Así que no me enrollo más y vámonos para casita. Acabo de llegar a casa, ya os he grabado el tutorial del peinado este, que la verdad es que es muy chulo, ¿verdad? A mí me gusta mucho y mejor si no tengo las trenzas desde hace 2 días enteros, que ya tengo el pelo fatal, pero la verdad es que me gusta mucho. En plan, como la estructura y cómo se hace el peinado, es muy sencillo y queda como si llevas aquí 200 años en la peluquería. Pero no, no, se tarda literalmente
un minuto. Así que nada, lo tenéis en Instagram, el tutorial y todo, por si os interesa. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues ahora me voy a poner a hacer la masa de las tortitas. La masa de las galletas. Porque así, mientras se enfrían, que hay que enfriarlas en la nevera, me voy haciendo el tratamiento del pelo y luego ya me preparo la comida. Yo creo que ahí perfecto. Así que nada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la masa de las galletas y os enseño cómo la hago. En un bol vamos a poner 180 gramos de mantequilla. Tiene que estar a temperatura ambiente para que a la hora de mezclarlo con el azúcar sea muchísimo más sencillo y muchísimo más manejable. Y luego vamos a poner 150 gramos de azúcar blanca normal. Lo vamos a batir hasta que nos quede una textura como la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, que es como que se mezcla pero no del todo. Luego vamos a poner un huevo, que también es mejor que esté a temperatura ambiente para que la mantequilla no se nos corte y no se haya como un cambio muy brusco de temperaturas. Y vamos a echar un poquito de esencia de vainilla y tenemos que mezclarlo hasta que nos quede literalmente así, que es como una pasta que se despega de las paredes. Mirad. Ahora vamos a poner en un bol 325 gramos de harina blanca y la vamos a ir incorporando en la mezcla de la mantequilla, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla, tamizándola poco a poco. Yo lo hago por secciones para que me quede muchísimo más homogénea y no haya tantos grumitos. Y lo vamos a mezclar hasta que nos quede esta consistencia. No hace falta mezclarlo del todo porque lo vamos a amasar luego con las manos. Así que nada, en una encimera limpia y con las manos totalmente lavadas, vamos a ir dándole movimientos para mezclar toda la masa y que nos quede pues la masa de galletas. Metemos la masa una hora en la nevera y transcurrido ese tiempo vamos a amasarla con el rodillo como estáis viendo a continuación y con nuestros moldes favoritos vamos a hacer la forma de las galletas, que como veis es muy sencillo y a mí creo que me salieron unas 40 galletas porque voy reutilizando la masa extra que me sobra de sacar las formitas de los moldes. Bueno, ya están las galletas en el horno y tengo que hacer algo con este pelo y como os dije que me iba a hacer un tratamiento, pues me lo voy a hacer ahora que tengo tiempo, que son las 4 de la tarde, a las 5 y media o así me voy. Así que me da tiempo de sobra a echármelo, esperar 15 minutos, ducharme, secarme el pelo y todo. Así que nada, el tratamiento que estoy utilizando es este de Be-Bold de Ginger Milk, que me lo recomendó mi peluquera y la verdad es que me va súper bien. Así que lo único que tengo que hacer es separar el pelo por capas, echármelo con las manos, esperar 15 minutos y retirármelo con agua. Y luego me lo lavo con el champú y el acondicionador de la marca, pero bueno, yo creo que eso es irrelevante, ¿no? No lo sé, pero bueno, yo lo hago así y la verdad es que me va súper bien y cuando veo que el pelo está no dañado, pero sí que le falta un poco de hidratación en las puntas, me suelo hacer el tratamiento. Me lo hago como una vez cada dos meses, cada tres, cada dos suele ser, cuando me acuerdo, la verdad. Hay que ser sinceras, cuando me acuerdo de que tengo el pelo mal, pues digo, pues venga, lo voy a hacer ahora. Creo que me voy a poner una camiseta en plan de palabra de honor porque no quiero que se me manche la bata, así que me cambio y os enseño. Todo el pelo literalmente lleno de producto, lo que vamos a hacer va a ser la cosa más horrible del mundo, que es coger un papel transparente de estos de cocina y nos vamos a envolver el pelo como si fuésemos un burrito en ese papel. Ahora veréis. Y una vez que tengamos así, que no parezcamos ni nosotras mismas, esperamos 15 minutos como mínimo. Bueno, ya me duché, me sequé el pelo con el secador, que como veis mi forma del pelo es un poco ondulada y me lo he secado alisado con el secador. O sea, no me lo he secado tal cual, sino que le he dado un poco así con las manos para que se me alise y aún así se me ha quedado medio ondulado. Y nada, este es mi outfit, que nos vamos a ir a patinar sobre hielo, que os grabaré videitos. Y nada, me he puesto este jersey así como sudadera, unas mallas, los calentadores y las UGG, que mi idea es poner los calentadores por encima de los patines y eso, pero bueno, si a lo mejor me siento muy ridícula porque yo no sé patinar, a lo mejor me lo quito, pero bueno, así que nada, vamos para allá, os grabaré vídeos y cuando llegue a casa os digo.
Bueno, llegamos de patinar, me puse el pijama calentito y ahora me he hecho un colacao calentito y me he puesto galletitas de esta mañana y me las voy a mojar en leche tranquilamente. Tengo bastante frío, así que han quedado buenísimas. Están tostaditas por la parte de abajo y blanquitas por la parte de arriba. Buenísimas. Así que nada, voy a ver un poco de Pequeñas Mentirosas y nos vamos a dormir.